Una de las cosas, de las reflexiones que vos decís, la ignorancia es un modo inconsciente del mal. Ignorante termina siendo mal, mata a tu hijo en la calle porque manejo mal, y corta la calle cuando quiere en lugar de hablar de frente con el que tiene el conflicto, el ignorante te cierra el aeropuerto, el ignorante miente, el ignorante se hace cargo de una provincia y la termina de fundir, el ignorante termina siendo parte del mal, el cerebro está para ser usado, ahí están las neuronas, si no las usaste, jodiste, está molestando a los demás, estamos benditamente condenados a la inteligencia, si tenés la cabeza ahí, ahí tenés la neurona, ¿por qué no la has usado? Mi madre decía, no hay gente pobre, sino gente que piensa poco. Si usara la cabeza, viviría mucho mejor, pero no se usa la cabeza. Te dijeron, este es Atlanta, esta es San Lorenzo, esta es la clase obrera, estos son los gorilas. Y te quedaste con eso. Y son todos hermanos con los que podés convivir tranquilamente, de vereda a vereda, cuando quieras. Y podés ser rico que en cualquier momento, o no serlo si estás más cómodo sin nada. Es tu decisión, pero si no usas la cabeza, entonces claro, vas a sentir que sos solamente paraguayo, que sos solamente pobre, que sos solamente argentino, que sos solamente hincha de Boca Juniors, que sos solamente desdichado. Seguro que sí. La inteligencia nos salva. Pero los inteligentes y los atrevidos y los valientes tenemos lo que tenemos. Los otros joden lo que hicieron el país, el mundo y el progreso. Y los que no hicieron son mayoría. Lo que pasa es que esto jamás te lo va a decir un político porque no le conviene, tendría menos votos. A la gente le gusta que le engañen y que le digan qué fenómeno. No toda la gente es fenómeno. Vos sos de los que pensás que se puede vivir sin dinero. Se puede vivir. Es Sí. mejor vivir con dinero, es más cómodo. Claro. Yo voy ahora, me levanto y como. Si no, tengo que ver la forma de... Pero se puede vivir. Yo he vivido muchas veces sin dinero. Si sos digno y estás en lo que te gusta, es lo mismo vivir sin dinero. No, no. Yo pasé por la pobreza con tanta alegría que me divertí tanto que ni me enteré que era pobre. Y comíamos de la basura. Y murieron cuatro hermanos de hambre y de frío, así que... Pero cuando tenés algo en la cabeza, además tenés que ser demasiado lento para no tener algo de dinero, ¿viste? Ya parece un extremo, ya tenés que tener ganas de no tener dinero, porque hay Claro. muchas formas de ganar el dinero. Si yo salgo a la calle ahora a cantar por la moneda, seguramente voy a comer. Facundo, una cosa es tenerlo, o sea, querer tener dinero, y otra cosa es amar el dinero. Y no, 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 ahí está el error. El dinero no lo tenés que amar, yo no lo puedo. Si yo, Dios es aquello en lo que más pensamos, si yo pienso ante todo en el dinero, mi Dios es el dinero, y el dinero lo sumo, me lleva a un banco, si me va bien. Sin Claro. embargo, la alegría me lleva a Dios, la alegría y el amor. Ahora no están separados, hay veces que el dinero tiene cierta simpatía por la alegría, por eso suele acercársele. Cuando sé lo que te gusta, a la larga el dinero viene, me gusta ese estado. El dinero es mi sirviente, no es mi socio, y mucho menos mi amo. Va detrás mío pagando lo que yo consumo. Esto lo dijiste vos y no lo entiendo. Créeme que somos del interior y por ahí somos un poco lerdo, ¿no? Vos decís, a la hora del juicio final, Dios nos juzgará por el promedio. Ah, sí, me acuerdo de eso. ¿Cómo es? No, dice, a la hora del juicio final, Dios no nos va a juzgar uno por uno, ardua tarea, te imaginás, 6.000 millones. Sí. Va a juzgar el promedio. Y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida. El mal se destruye a sí mismo, el bien se alimenta a sí mismo. El tumor te mata, y no siempre te mata, a veces te despierta. En mi caso, si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Es mejor negocio ser bueno. Nosotros tenemos esta mañana una buena charla porque somos buenas personas. Si no, no me hubieras llamado ni yo hubiera hablado contigo. Entonces se te abren todas las puertas, es mucho mejor negocio. Además, lo malo no siempre te mata, a veces te fortalece. Imaginá que va a juzgar Facundo Cabral de Tandil, tanto, Pedro Aznar de Ciudadela, tanto, Spinetta de Liniers, tanto, no, es un Claro. trabajo, son 6.000 millones, juzga el promedio. Claro. Lo que pasa es que el mal hace más ruido, los noticieros hacen más ruido que los programas culturales, pero no quiere decir que los programas, que los noticieros sean más importantes. Las publicidades con la muchachita desnuda causa mucho impacto, pero duran 2 minutos. Mi madre es una cosa excepcional, se la dijo una famosa bebé, le dijo, no, cuidado querida, las tetas ganan el primer tiempo, pero el partido tiene dos.
final me quedo con Mercedes Sosa, no con Azteca. Siempre gana lo que es bueno. Qué bueno, qué bueno. Claro, es cierto eso. El coito es un momento, el resto es todo el tiempo. Claro. Recién vos nombrabas a Tandil. Tengo mensaje, inclusive de Tandil, y hay un montón de mensajes. Pero después yo te lo voy a hacer llegar, estos mensajes. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vos dónde estás? Saladillo. Ah, ¿y te escuchan hasta dónde? Y Internet. Ah, todo el mundo. Internet, sí, sí. Sí, te están escuchando en Múnich, en Chicago. Gracias a Dios, sí. Sí. Nos están escuchando, sí. Sí, por ahí me dicen, lo escuchamos, está hablando con Saladillo. ¿Cómo tomás todo este momento, todo este esta cibernética, cosas que nosotros no vivimos? No, 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 para mí es algo muy extraño, pero aprendí una sola cosa que me gusta. Yo escribo un texto toda la mañana y da la vuelta al mundo. Sí, lo leo. Y ahora voy a tener una radio por internet, pero nada más, porque después no sé cómo es, me confundo mucho, pero tiene cosas que son muy gentiles. No me acuerdo algo de Shakespeare o de Balzac, y pongo Balzac y salen 70.000 cosas. Claro. No recuerdo bien la isla de Borneo. Y pongo, aprieto un botón y dice, la isla de Borneo está habitada. Bueno, y eso es como si estuviera Dios sentado a los amigos. Porque antes tenía que ir a la Biblioteca Británica, a la Biblioteca Británica, que eran como 20 tomos y un lío. Y ahora aprieto un botón y pongo Saladillo y me cuento cuántos habitantes hay y hasta me muestra la casa de la que estás hablando. Yeah. Y eso es fenómeno. De cualquier manera, no creo que sea el final. El mundo está para ser caminado, no para ser visto en la pantalla. Pero para la gente de mi edad, es una gentileza, porque ahora que uno no puede caminar, me pone el mundo en mi casa. Y eso es bueno, ¿no? Y me escriben de todos lados y qué sé yo. Me reencontré con amigos. Claro. Bueno, hay muchas cosas. Me escribe la gente más extraña que la gente que te puedas imaginar. Son miles y miles y miles de que te han visto en sus países. Es divertido, es un buen chiste. Sí. Facundo, hay una oración que no sé si es de tu madre, que decía, Señor. Sí, es de mi madre. Esa. Te pido sí, perdón. Te pido, sí. ¿Vos crees que es un error visitar a los santuarios? No, pero si vos crees que Dios está solamente ahí, estás en un gran error. Dios está en todas partes. Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo por haber peregrinado tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. Exacto, eso es lo que dijo. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones, porque mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados antes que los cometa, tanta es tu misericordia, Señor. Basta de pedirle. Claro. Que gane River, que tu hijo salga bien en el examen, que me consiga trabajo. No jodas. No jodas, te dio la voluntad, la fe, tenés los dos brazos, las dos piernas, carajo, tenés la voluntad que te levanta a la mañana, la esperanza, usalos, que le estás pidiendo hasta un trabajo en una oficina, le estás pidiendo que se cure no sé quién, cuidá tu salud, te da todos los elementos para ser fuerte, para ser tu médico, para ser rico y seguir siendo pobre y enfermo y cada tanto basta arrodillarse y le pedís, no lo jodan, no es así. A Dios se le agradece, porque le estoy pidiendo lo que yo no hice. Uh-huh. Eso le estoy pidiendo. Por eso decía mi madre, por haber visitado estos muchos santuarios, olvidando que estás presupuesto. Por supuesto que está en Lourdes, está en Luján y que está en el Vaticano, y donde vos quieras, está en el Belén, está en Jerusalén. Pero además está en cualquier casa de Bahía Blanca, en cualquier parque de Vancouver, en cualquier plaza de Roma. Está en todas partes porque Dios es totalidad. No en ciertos lugares, y hay que ser socio de un club para conocerlo y visitarlo. No es así. La única religión es el amor, es la que une todo. Lo demás son ceremonias, son rituales, que pueden gustar o no gustar, pero se la pasan pidiéndole en lugar de exigirse a sí mismo. Entonces se ha transformado en una sociedad de mendigos. Todos piden, y nadie hace nada por sí mismo. San Agustín decía, no pidas lo que no diste. Y después termina diciendo, bueno, casi haciendo una concesión, solo pide justicia, pero sería mejor que no pidieras nada. No lo moleste, te dio los elementos para que vos salgas. Todo el universo es sagrado, es un territorio santo, porque todo pertenece a Dios. Universo y Dios son la misma cosa, digo vida y digo Dios, digo el amor y digo Dios, no digo la pareja. Realmente estaría horas, creo que estaríamos hora escuchándote. No quiero tenerte mucho más tiempo porque sé que te cuesta o no, pero no quiero molestarte mucho, Facundo. Dos o tres cosas más y después estamos cerrando. Después
me decís dónde estás actuando. Ah, estoy acá en el Teatro Ateneo, que es a 3 cuadras. Mirá que como diga, estoy en el Ateneo todos los viernes ahí, y es maravilloso. Sí, ya estuvo Betty Lizalde, ya estuvo Fernando Bravo. Uy, es muy grato eso. Viene gente de todo el mundo, viene gente hasta de Alemania al concierto, de los países que uno estado. Es, ahora que uno puede viajar, la gente tiene la gentileza de visitarme. ¿Qué pensás ahora cuando, en el año 76, te tuviste que ir? Ahora, con todo esto... ¿Cómo? Vos, en el año 76, te estuviste que exiliar. No, no, yo no fui nunca exiliado. No, yo salía mucho antes, desde el 60, porque a mí siempre me excitó el mundo, soy curioso. Una sola vez, sí, en el 75, creo, vine y todo aquello rápido, fue la época que estaba López Rega, porque estaba seguro que yo era comunista y me volvía loco. Y después, sí, exiliado fui alguna vez, perdón. Después volví como en el 78, 79, que estaba Videla, y ahí también fue una cosa dura y gracias a Dios pude salir. Pero nunca trabajé de exiliado afuera, ¿eh? Yo no ando por el mundo diciendo soy un exiliado, un héroe, un mártir. No. No, no, está bien. Entré en la discusión y bueno, si entraste en la discusión, bueno, tuve que bancarme lo que vino. Yo discutía como francotirador, sin partido, sin nada. Y... Cosa que hoy no haría porque eso no cambia nada. El único cambio es personal. Si vos no cambias, no cambia, hermoso. Primero tengo que cambiar yo para después tener este... poder tener la fuerza de cambiar a los demás, pero primero debo ser un ser entero, y eso son poquitos. ¿Qué me decías? Vos decís, la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Sí, si vos sos más, te sentís más libre sin tener cosas que cuidar, es maravilloso. Ahora, si sos pobre por indolente o por lento, bueno, ahí te jodí. Claro. Pero si es una elección... O sea, no es que hay ricos que se hacen pobres para ser libres. No, pero conozco casos raros, ¿eh? Gente que manda al demonio todo el capital muy grande para vivir tranquilos. Conozco, tengo viejos amigos que le dejan todos los hijos para que la dejen de molestar. Y se van a caminar solos. Sí, hay muchos casos. Sí. De cualquier manera, rico es el que vive la vida, ¿eh? El único pobre es el que no vive, no es cuestión de dinero. Si vos no vivís, sos pobre aunque tengas dinero. Sí, el sí. Dinero no te ayuda a la felicidad, ser feliz no sirve para nada. Sí, por ahí vos lo decís, que rico no es el que más tiene. Claro, es el que menos necesita. El que menos necesita. Ese es rico. Exacto. Facundo, una sola cosa más, una reflexión. Sí, casi, cómo no, bueno, a ver. Como para cerrar. Sí, bueno, sí, se me ocurre el agua, aprende del agua, que es humilde y generosa con cualquiera. Aprende del agua que toma la forma de lo que la abriga. En el mar es ancha, angosta y rápida en el río, apretada en la copa. Sin embargo, siendo blanda, orada la piedra dura. Aprende del agua que por graciosa se te escurre entre los dedos. Tan graciosa como la espiga que se somete a los caprichos del viento y se dobla hasta tocar con su punta la tierra. Pero pasado el viento, la espiga recupera su erguida postura, mientras el roble, que por duro no se doblega, es quebrado por el viento. Sé blando como el agua para que el Señor pueda moverte graciosamente en cumplimiento de tu destino y serás eterno como Él, porque solo el que se deja trascender por lo trascendental será trascendente. Y muchas gracias por esta charla. Bien, Facundo, no, gracias a vos, gracias por atendernos. Va a haber otra, si Dios quiere, otra comunicación en algún momento. Con mucho gusto, y sean felices porque para eso nacimos. Abrazo, gracias amigo. Gracias. 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 Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer.